Bienvenido a un nuevo vídeo. Estamos aquí en el Estrella Ley. Acabamos de llegar hace aproximadamente un par de horas o tres. Ya tenemos las líneas en el agua y bueno. ¿Tú cómo lo ves, Matías? Hay que esperar. El tiempo, hemos venido con un tiempo muy soleado. Ahora de repente se ha nublado, nos viene un aire muy frío del norte. No sé cómo nos va a afectar. Un poco cambiante, es un lago muy pequeño, es un lago que los peces pueden picar de mil maneras y de mil formas, por lo que hemos podido escuchar y hablar con los compañeros. Y bueno, tenemos las líneas echadas, hemos optado por la mayoría de cañas pescar a las orillas, ya que es un lago que hemos hablado con varias personas y está el pez, por así decirlo, acostumbrado a comer cerca de las orillas, de la vegetación. Y bueno, tenemos situadas actualmente 5 cañas en esa zona, en las caídas, y hemos apostado por tirar una caña en la mitad del lago, ya que hemos visto bastante salto cuando hemos llegado. Hemos visto un bando de koi y de alguna carpa cuero y común bastante grande aquí en el puesto 4, en la recula del puesto 4. Y bueno, eso quiere decir que están un poco los peces, lo hemos visto con el dron en superficie. Bueno, sabemos que cuando están los peces así, están parados, no creo que haya un punto de actividad donde puedan comer. Y bueno, vamos a esperar a que pase un poco el tiempo, a ver cómo se nos va deparando la sesión, cómo van avanzando las picadas, si tenemos alguna picada, y ya iremos cambiando posturas, cebo, montaje, profundidades, donde haya podido decantar más alguna picada, y bueno, y a esperar a ver qué tal. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo que veo es que necesitamos la seguridad de la primera picada para que nos marque un poco una pauta, por así decirlo, para empezar a considerar que las cosas están haciendo bien. Como creo que a todos los que vamos a algún lado, pues nos gusta tener esa primera picada. Sí, bueno, y decantarnos un poco, ¿no? Por decir, pues mira, ha entrado a esta caña, tiene este montaje, tiene este cebo, está situada en esta forma. Pues bueno, te puedes guiar un poco en el sentido de pues, todas las cañas en algún punto que podamos coger caliente, recebarlo y bueno, esperando esa primera picada que nos pueda orientar un poco y ya está, poco a poco iremos contando. Así tenemos suerte. Después de todo un día sin picada, lloviendo, acabamos de terminar de cenar y acabamos de tener la segunda picada, porque hemos tenido una el primer día y la hemos perdido. Y bueno, vamos a ver qué tal. Después de una pelea en la mitad del lago con mi compañero en la barca, una pelea bestial, estos peces, al ser un lago que tiene bastante profundidad, tienen una carencia de tirar para abajo increíble, la verdad, dan una lucha muy bonita. Y bueno, después de tener ahí un sabor amargo de fallar una picada, que se me quedó la caña nada más llegar, atardeciendo el primer día, se quedó trabada en un enganche, pues hoy antes de, cuando hemos acabado de cenar, nos ha sorprendido esta bonita. ¡Oh!
joya aquí. De este lago, precioso. Y como podéis apreciar, podéis ver esta micropigmentación que tiene este pez. Precioso. Hay unos peces aquí que son increíbles.